saber cómo los buenos se lastiman en la noche. Y quiero beber el sabio consejo de caer en el olvido. Cómo los imbéciles sobreviven al golpe. Y la venganza está en tu sien. No cae, no se apaga. Yo realmente comencé a dibujar siendo muy chico, eso seguro. Pero creó una pequeña rivalización con respecto a lo que en su momento fue la arquitectura. Y le di vía, rienda suelta a seguir arquitectura porque me pareció, y me sigue pareciendo, quizá es primero que es arte. Entonces, están totalmente unidos, Pablo, vos sabés que esto te une el arte. Terminé arquitectura, hice 25 años de arquitectura, pero los 10 últimos años fueron, me agarró aquello que había tenido siendo muy chico y que nunca dejé. Siempre dibujaba, que no tenía ni idea, realmente, o no sé, pero en ese momento tenía menos idea de lo que tengo. Quiero conocer a los que mueren sin despedirse y quiero decir: estoy esperando mi último trago en soledad y el dolor por no poder decir adiós a un amigo. Comenzó en talleres de apoyatura que da Neva, Carlos Calvo, el 9 de julio, y Estímulo también. Y no me bastó eso. Yendo a la casa de mi prima, restauradora del Museo Nacional de más de 30 años, Martínez Fernández, excepcional, lo que sí empezó a rivalizar. Sigo en la escuela de la Cárcova y bueno, las dos cosas no se podían hacer. Imposible de tiempo. Así no vas a ver qué pasó. Comencé a exponer allá en el 91. Fueron galerías, lugares, hubo restaurantes, bares, donde se puso en primeras instancias, en cine, teatro, Cátulo Castillo. Que demuestre lo contrario, así no vas a ver. Proceso de la pintura, lo hiciste traspasar de los objetos, lo bidimensional al tridimensional. Los objetos, Paula, aparecían como locos, porque era como que estaban pidiendo permiso también. De la Cárcova, por supuesto, tuve en dibujo Miguel Ángel Conchea, que es muy bueno. En pintura, a Miguel Ángel Vidal, ya fallecido hace un par de años, 2-3 años. Fue lamentable porque un tipo de mucho conocimiento, un profesional de aquello. Esperando algún destello que demuestre.
tenés algo interior que te mueva a decir, yo quiero hacer esto de esta manera, vas a ser un pasatista. Sí, sí, de, un excelente copiador de cosas. O hacedor de cosas que ya se hicieron y están total. Así no vas a ver qué pasó esta noche, esperando algún destello que demuestre lo contrario. Cerca de la muerte, me asusté, no corrí nunca más, empecé con mi análisis personal y dije clínica médica, me dediqué a hacer el psicoanálisis y dejé el hospital de clínicas y comencé a estudiar pintura. Y un espíritu surge sin saber dónde está. Una vez me dijeron, mira, la pintura es como un virus, se hace crónica, nunca más acá. Y una mirada cómplice comienza la melodía. Mi gran maestro que me ayudó a disfrutar con la pintura, que es Jorge Melo, y el suyo Noé, Felipe Noé, con el que pude hacer algunas cosas. Cuerdas explotan y dicen de mí y de vos, más que mil palabras. Yo pinto como soy, y lo que me gusta, ¿eh? Nunca pude aceptar de que me digan, hacer un paisaje, hacer una... Yo pinto lo que me gusta. Justo aquí. La psiquiatría con la pintura. Ya, yo pienso que, como te dije, nada que ver. Creo que te sirve a veces el conocer la gente para poderla pintar. ¿No es cierto? Conocer un poco a la gente, por ahí ver un poco el trasfondo y tratar de llevarlo a la tela. Sonidos que unen vida, sueños y pasión. Canal de tango que había hace muchos años, porque yo pinto mucho sobre tango, sobre personajes de los boliches, de los cafetines. Y me dijeron, ¿qué es 50% médico y 50% pintor? Y dije, no, soy 100%. Cuatro paredes pueden vencer la diferencia. Vas a ver, es tan singular tu tiempo. Hay la propaganda médica que tiene muy buen papel.
las cartulinas son hermosas y bueno, las uso con unas pinturas importadas, sí. Tintas de imprenta vieja, sí, que sacan de las máquinas, esmalte sintético. Sin saber a dónde voy, dónde voy. Y mi destino es conocerte, vos y yo. Pues yo me quedé impactado con los blancos de Goya en los fusilamientos. Ay, sí. Yo vi en el Prado, mira, no voy a creer, ¿con qué hizo este blanco? Sí, también, que no es blanco. Sí, es magnífico. Frente a frente y decirte una y otra vez quién soy. Y siempre estás buscando, despertando una inspiración. Me decía, vos te usan cinco colores, blanco, negro, como el rojo, rojo, y lo azul, tamar, y medio amarillo, ocre. Y con eso tenés que arreglar. Hay un momento que yo pintaba tan oscuro que había que... Mi pintura había que verla con la linterna. Estás buscando, despertando una inspiración. La antítesis, porque la pintura no había tirado. Sí. Pintábamos el suelo con las manos. Decía, acá vamos a pasarle betún. Betún con la pomada de los zapatos. Sí, sí, sí. Palabra ya. Sí. Dejada de lado, pero igual, cabe. Aquí estoy.